Sucedió lo que tenía que pasar, José. Cuando desperdicias jugadas claras de gol, te sucede esto, que al final te complicas. Gol que no haces, gol que te haces. Y te viene ya el apuro, te viene la desesperación, ya no intentas por arriba, intentas por abajo. Así y es. No se te da. Yo creo que San Martín apretó en el segundo tiempo, pero desgraciadamente no le alcanzó. No le alcanzó. Algo desordenado. Así, bien esa jugada fue impresionante. No. Esa jugada, fue la más clara que tuvo San Martín. Le daba tranquilidad al partido. Así ¿no? es. Pero la lamentablemente. Joel y tiene todo para colocarle un jugador de no la hay... calidad de él. Así Yo es. Creo que tenía. Bueno, se defendió bien Comercio. Sí, Comercio durante creo este segundo tiempo. Con lo justo, con lo necesario, consiguió los 3 puntos. Esta jugada también fue increíble. Sí, clarita, pero la línea y no pasó la línea. Ahí tienes que meterlo con todo no el chico que línea. Viene atrás. Tiene que presionarlo al back para que pueda equivocarse, ¿no? Llegada el defensor. Era un autogol ahí. Si bien es cierto. Y ahí se le cuela. Estuvo muy mal ahí fue una gran oportunidad de Unión Comercio también al remate, sí, muy bueno. En líneas generales, pues San Martín definitivamente no sé qué pasa, pero no finiquitan, no logran concretar. Es un equipo que está en formación también. Es un equipo que está en formación, hay que tenerle un poco de paciencia, que va a salir adelante, pienso yo, porque tiene buen fútbol, tiene buenos jugadores. Ahí esa fue. La resbalada del gol. Sí, eso fue terrible, fatal para los intereses de los y para Ampuero. Abogado, ¿no? Ampuero estuvo muy desafortunado y mira. Fatal esa resbalada. Y no tiene ningún relevo en los demás compañeros, todos estaban adelante de él, en el último hombre. Ahí se erran otra oportunidad. Sí. Partido y después intenso. Va a venir un palo, intenso. Creo, un palo ahí de Junior. Aquí un cabezazo de... No tuvieron la fortuna de Cartagena, hoy, que choca al parante. Sí. 16. Sí, esa fue clara 11. También. Una oportunidad ahí suerte de... también. Mayola. Vuelve a repetir. En la repetición, ahí yo creo que había una posición adelantada del. No está. No, viene mayor no viene intervino, de atrás. No, que está en posición adelantada. El otro. Bueno, números finales, Ramón, José, de este partido, de esta buena victoria del Comerciante 1-0. ¿Cómo lo superó en tiro directo? 6-2. En desviados, un total de 10. Faltas, 27 en el partido. 8 a María, bastante buen número, sobre todo en el segundo tiempo. Ningún por expulsado, un total de 4 tiros de esquina para el local, 7 para el visitante. 8 fuera de juego, también buen número. La tuvo más la San Martín, cosa que no ocurrió en el primer tiempo. No vamos.